El mundialista salteño después de 4 derrotas consecutivas. El quinto partido lo jugó en Salta frente a Guaraní Antonio Franco de Misiones y el resultado fue 0-0. Sí, todavía no puede ganar el equipo de Gustavo Colioni, que termina estirando esta brecha con los principales equipos que se encuentran en la zona de arriba, el pelotón de los que vienen peleando en lo más alto. La salida del Cuervo, la presentación con Magno, Altamirano, De Giorgi en el arco, y este es Guaraní Antonio Franco de Misiones. El saludo de Altamirano con el Chaucha Bianco, el entrenador de Guaraní Antonio Franco de Misiones, la gente que asistió al mundialista y el pitazo del tucumano Luis Lobo Medina para dar inicio a lo que fue este encuentro. Las primeras situaciones, perdiendo la pelota central en la mitad de la cancha, solo escapa Darwin Barreto, remata el poste, en la base pega, rebota con fortuna para el arquero De Giorgi, porque termina yendo a sus manos prácticamente el balón. Increíble lo que desperdiciaba el delantero, el número 11, ex central Córdoba de Santiago del Estero. Tocando central por izquierda con Verdún, que levanta la cabeza, intenta tirar un centro, la pelota se termina cerrando y viene el arquero cosentino enviando esa pelota al córner. Otra para el Cuervo, lo más claro tal vez con Mario Campos y Altamirano, intentando en principio el Gordo después del centro de la Coneja Díaz, y Mario Campos que no define del todo cómodo, casi en el punto penal, lo más claro que proponía central en los primeros 45 minutos. Cabezazo y respuesta de Carlos De Giorgi, el número uno del Cuervo. Y aquí, increíble, Medina perdiendo la pelota, no ir escapando, lo tiene a Barreto por izquierda, pero no ir, opta por hacer la individual, remata y De Giorgi otra vez se luce en un mano a mano. Cambios. Se iba Mario Campos, ingresaba Federico Comini. Zurita al piso, levanta la pelota. Hierro de la última línea. Comini, zurdazo, muy cerquita. Lo último de central en esta pelota parada. El envío, otro cabezazo del Bobby Armella. Y el arquero cosentino atenazaba ese balón. 0-0, el primer punto que suma central en esta temporada 2013-2014, la salida de Gustavo Colioni, saludando al Chaucha Bianco, y central entonces que todavía sigue sin poder ganar en este torneo argentino